Buenas noches, gente de Campeones de Barrio. Arrancamos este partido, único partido de la noche, ya saben. Partido entre la escuadra de Jardines versus Liverpool. Expectativas de este partido, la verdad es que no tengo. No tengo ni buenas ni malas. Tafo ya le lleva con la cabeza. Tenemos en la parte de atrás a el buen Pai, ¿no? Bien sacado. Va a sacar la Fabián en el saque de banda. Bien, sin falta. Bien los dos. Bien quitada, se nos queda el balón. Con el buen Fabián la traía. Aunque el disparo último no dio buen resultado. Estuvo bien intentado. Bien intentada la jugada. Se queda para la escuadra de Jardines. Viene tocando el buen Hugo. Hugo está en la delantera. Saludos, mi buen tanque. Saluditos, saluditos, tanque. Estaba en la punta el buen Fabián. También tiene para ayudarlo este Hugo. Ya intercambian la posición el buen Hugo y Fabián. Ahora Huguito en punta. Jardines no trae portero. Eso yo creo que va a ser un problemita más adelante. El buen Pai no corre, exigen una falta, claramente no hay. Bien robado y a pierna derecha que se nos va para el otro lado. Volvemos al partido a ver qué sale. 3 minutos, algo pues movido el partido, no está, pero el toque de los dos equipos es bueno, aunque es poca la velocidad, se le ve la seguridad en las piernas de cada uno de ellos. Tocando para la escuadra de lo que es Liverpool. El buen Batata nos está viendo. ¿Cómo estás, hermano? Viene la pierna derecha, excelente. Bien el rechace que logran hacer de ese lado. Ya no hay juegos, mi buen Batata. Es Jardines versus lo que es Liverpool. Jardines vistiendo color verde, ¿no es cierto? Jardines con ese azul. Jardines azul, Liverpool en color cremita. Ya no hay más juegos, Batata.
Menas, menas, mi buen Chris, ¿cómo estás, hermano? Hazme la plática porque la neta ando pero sí mal. Ya no hay pan a estas horas, mi buen Chris. Ya no voy a salir, hermano, ya me voy a meter porque vale mal. Ahora sí ya hice mi examen, hermano, a ver dónde me quedo. A ver qué pasa. Va a sacar el portero. 35, 36, 37, 38. Yo creo que ganan los increíbles, hermano. 40, ya está. Yo creo que sí ganan los increíbles. Se les ve un toque más seguro y más velocidad, Katiza. Bueno, se les ve un equipo mejor fundamentado. No sé tú cómo piensas, mi buen Chris. Tú danos tu humilde opinión, hermano. Pierna derecha, bien recibida ese balón. Sí, mi buen Chris, la verdad, yo sí le voy a los increíbles. No, no, bonito, pues si empataron 2-2, la verdad ya no vi el partido. No vi el partido, pero sé que la escuadra de increíbles tiene un juego así. ¿La abriste o está abierta? ¿La abriste o estaba abierta? Bien, bien, bien. Pues si es que quedaran 2-2, pues para mí es un 0-0, ¿eh? Ahora sí que el marcador final del siguiente partido es el decisivo. A ver quién sube a máximo. Viene ese disparo, vamos a volver a intentarlo. La verdad, lo están haciendo de una buena manera la escuadra de Jardines, aunque mucha efectividad no se les ha visto, pero el juego lo están puliendo poco a poco. Que no salga bien en la escuadra de Jardines. Buena Hugo. Hugo tenía un toque bueno abajo, bueno en la parte de arriba, aunque se la quiten. Se la quitan antes de lo acordado. Le llega para el portero que hace ese saque rápidamente. Lo hace de buena manera. Llega la escuadra de Jardines. Jardines que toca en la zona de abajo. Le llegaba el paino. ¡Gol!
de Jardine. No es cierto, gol de Liverpool. Gol del Liverpool, la escuadra de Liverpool, ¿con quién? El chaparrito se les mete, ya estaba cerquita lo que era la casaca número 7. Ya estaba literalmente de frente, el buen Javier ya estaba, pero así para nada más tocarla y meterla. Decide ayudar a su compañero a hacerle un servicio hacia la casaca número 11. Él es el que termina por rematar y pues meter lo que era el último. Hacer el último toque para el gol y le sale bien. Así que hasta el momento 1-0 a favor de Liverpool. Vamos a ver cómo termina eso. No se canceló, hermanito, este Javier, bueno, tu director técnico, pues, no dijo que no iba a poder llegar, hermano. Dijo que no iba a poder llegar y pues que lo canceláramos. Y que ya sepa iban a jugar doble, ¿no? No, algo así me dijeron. No, la verdad no sé. ¡No! ¿Qué pasó, mi Cris? ¿Por qué te enojas? Viene ese disparo, se nos va para arriba. Bien, bien, bien. La verdad es que están tirando bien los chicos de Liverpool. Se están ganando ya su otro gol. ¿Cómo estás, Absalón? 1-0 a favor de Liverpool. ¿Cómo los ves? Partido tranquilo realmente, no veo dificultad para ninguno de los dos equipos ni el árbitro. Todo está muy claro. Está limpio el juego hasta eso. Hay 3 faltas hasta el momento de lo que es Jardines. Pero sin nada peligroso, sin nada que recalcar. Acumula juego peligroso. El tiro en diagonal estuvo bueno. Nos vamos hacia lo que es el arco. Sacando balón. Un balón raso. Se nos queda para el fallo. Que nos queda para el Paino jugando a izquierda, de ahí tocando a Javier y de Javier hacia la punta. Corre Tafoya. Tafoya la estaba agarrando, le llega uno por la espalda al estar en una posición, una adelantada al balón. El segundo jugador de Jardines pierde completamente la cabeza, se la avienta con todo y le quita el balón sin problemas, ¿eh? Pero vemos que para que Liverpool obtenga el balón, no que lo quite, porque no lo está quitando, lo está obteniendo. Le está saliendo todo perfecto, casi a... Ay, a Jardines casi no se le está dando el toque. Se le da a quitar en el medio campo, pero de ahí no pasan. Sea en su defensa o en la defensa de su rival, le están quitando el... Nunca no te voy a comprar uno. Ahorita no. Metiendo el centro, la cabecita, se nos va casi casi para adentro. Es que está muy tranquilo el partido, hermano.
conocer la pierna derecha de Hugo. Es falta de lo que... La falta se aprovecha realmente... Ay, por parte de Jardines, aunque no terminan de rematarla, pero ese centro estuvo bien colocado. Nada que pedirle a las escuadras. Bueno, sí a Liverpool que tengan una respuesta más rápida, porque sí le dieron tiempo a agarrarla. Que no la supieran hacer y por eso la quitaron es otra cosa, pero sí supieron agarrarla. Saluditos al buen Camacho, al goleador de Club Jardines. 5 minutos de partido restante. Viene el portero. El portero ya le sacó 3 de peligro, me parece. Que fue 2 volando y una en el suelo, como que es la de ahorita. Supo detener esos tiros realmente de buena manera. Tiene toque el portero. A ver si no le cae el gol por parte de Jardines. Tiene que él mismo meterle la calma a su equipo, si no, nadie más lo va a hacer. Hacen el cambio de banda, se nos quedaba con la cabecita en Tafoy. De ahí el toque hacia Camacho, tenemos en la banda. Hugo tiene que buscar más el balón, se nos queda en el centro solamente parado. Estás bien, flaco. La da con un efectito bastante, bastante bonito. Vamos al partido, dos minutos diez. Tienen el tiempo para meter uno más, solamente uno más es lo que le pido. Vamos a correr directamente a la zona de arriba con el buen Paine. Tenemos al jugador lesionado, parece que sigue. Que no se detenga el tiempo, que siga corriendo. Vamos.
Nos vamos al medio tiempo, ya 50 segundos restantes, cuarta falta por parte de Jardines. La última oportunidad que tienen para meter un gol, entre comillas. Y no digo entre comillas por el gol, digo entre comillas de poder, ¿eh? Sus posibilidades están reducidas. Viene a pierna derecha lo que es este Pai, no le da el efecto. Viene el portero, logra sacarlo. ¿Cómo estás, mi buen Duana? Quinto segundo. Esta primera mitad ya termina, marcador 1-0 a favor del Liverpool. Bien jugado por parte de las dos escuadras. Aunque sabemos que la victoria en la primera mitad pues se la lleva sin problemas lo que es la escuadra de, pues sí, ay, de Liverpool. Regresamos al segundo tiempo. Thank you.
Regresamos al segundo tiempo de partido. ¡Madre! Te manda a saludar a Absalón Horta, Camacho. Bueno, viejo. Que le estorbe, Fabián. Este Hugo nada más por dentro se sobó. Pero bueno, seguimos. Vamos a seguir a jugar con la escuadra de Liverpool. Liverpool por la banda tiene que hacer el cambio. Bueno. Queda excelente. El buen Uriel con la casaca número 11. Va a correr la 56. Bien, bien la defensa. Bien la defensa. Corre Camacho. Que no le llegue buen paño. Excelente. Bien, bien, bien. Sin falta. Pierna derecha. ¡Qué golazo! ¡Gol de Javier! Hasta que se le arma su gol, es 2-0 a favor del Liverpool. Ni modo, ni modo, vamos a ver qué sale. ¿La pidieron? Otra le digo a mi papá. Excelente el portero achicando. Se nos queda larga. Va a sacar el portero. Bien jugando Uriel, se nos queda para el paine. Jugada de lujo, le da la cabecita, viene para Javi. Buena, el portero la agarra. Volvemos al partido, ya 17 minutos y medio que restan. 2-0 a favor de Liverpool. Cada vez menos tiempo que tiene el buen Camacho. Cada vez tienes menos tiempo, Camacho, así que date prisa. Espérame.
corren bien, venía el Paino, pierna derecha, termina por perder la jugada. Eso era para hacer un pequeño recorte, creo yo. A derecha el tiro se nos va completamente por la banda. ¿Dónde? ¿Quién o no? Y gol de Camacho. Gol de la querida estrella Camacho de Jardín. Pásamela, enano. La chamarra. Gol del buen Camacho. Lo hace de buena manera, sin arriesgar mucho. Y ya estaba de frente la falla. Van a hacer el saque. La tiene el portero, la tiene que intentar. Bien hecho, cabecita, y se nos queda para el Paino. Paino derecha. Tira esquina. Buena jugada por parte de Paino metiendo el centro. Se nos queda para Uriel. Tiraban al medio. Ese pase dentro del área, el pase filtrado, lo daban de buena manera, de excelente, creo yo. Pero no lo supieron terminar. Paino jugando por la derecha sin... Sin realmente... Realmente mucho que hacer. El buen Paino me lo dejan solo y las jugadas que tiene se precipita demasiado. Necesita un asistente que le esté ayudando en todo momento. Buena. Gracias, Javi. ¿Dónde? Bueno, Fabián. Bien jugado, le meten el puntapié, se lo lleva rápidamente Uriel. Afuera y es tiro, no es cierto, saque de meta. Cambian las reglas a su manera de juego. Eso estuvo bueno. O sea, manejan el juego de forma en la que pide una cabeza al portero, se la dan. Ya sabe que eso no cuenta como pase, pero ya a partir de ella no sería un saque de meta, aunque esté en la misma posición. Supo hacer ese saque directamente hacia la parte de arriba, aunque la recepción estuvo algo mal. Pero el portero cumplió lo que quiso. Se nos queda para las 6, buena el portero. La baja sin problemas y se nos queda. Jugando de buena manera. Tienen que correr por banda, la cabecita hacia afuera. Mete en ese centro la cabecita para afuera por parte de Liverpool. Rebota abajo. Vamos,
bien jugado, se equivoca ya al momento de agarrar el balón. Se resbala momentos antes de hacer el tiro, ni modo, seguimos. Le deja el disparo y gol. Lechón. 3-1, marcador. A favor del Liverpool. Viene el tiro, excelente. Buena Jardines, intentando defender de buena manera. Se eleva obviamente hacia la banda. Ay, Sofía. Tenemos un Godard lesionado, se detiene el tiempo. Tenemos a alguien hasta atrás, exactamente, estaba el buen Chon ahí metido. Juega la escuadra de Jardines. 8 minutos restantes. Cabecita hacia atrás, se venía el remate. Buena el portero. Excelente, viene el tiro. Estuvo bueno, este Hugo se tropieza con Fabián. Estaban defendiendo los dos, se tropiezan. Cambien ese balón.
point o tienes que seguir es saque del portero. Bien, se nos queda para Jardines. Jardines a pierna derecha, ya llegando para Liverpool. La bajan al círculo central, corriendo para Uriel. Uriel, la defensa estaba burlando. Bueno, Uriel. Va ganando la escuadra de Liverpool, no entiendo de qué se preocupa. Jardines solamente ha podido hacer un gol y eso fueron errores del portero, ni siquiera fue un gol bien estructurado. Cinco minutos, viene corriendo Liverpool. ¡Sí, gol! ¡De Tafoya! Gol de Liverpool, 4-1 marcador. Cuatro minutos, 10 segundos. Falta de Jardines a favor de Liverpool. Esto tiene que ser de ellos. Paino, no se me hace la mejor opción para meter ese gol. Porque ya voló dos. Dos que tenía clarísimos. Pero bueno, viene el tercero. Y 3-3. Termina volando el tercero. Vamos a sacar con el portero. Balón por abajo. Seguimos, Jardines. Va a jugar Paino. Paino a derecha jugando con Tafoy. Excelente a derecha, corre Hugo. Hugo, ese toque lo tiene bien medido. Pero le falta efectividad a Jardines contra ellos, ¿eh? Yo creo que también por estar luciendo un poquito más lo que es Liga. Magro. Gracias. Tiene a Hugo de este lado. Igual, güey. Cuidado con Jardines porque a pesar de que son buenos, pues no se le está dando con Liverpool. A pesar de que le están dando mucha libertad. O sea, no están jugando tan a presión los jugadores de Liverpool. Liverpool no le está metiendo tanta presión, pero ellos solitos solitos se ponen la presión encima por parte de Jardines, ya que ellos solitos se retraen. Ellos solitos se retraen a lo que es la defensa, lo que es su defensa. Y al amontonarlos todos ahí queda bien. ¡Y gol! ¡De Paino! Se persina y lo dedica. 2:20, esto ya acaba. Oh!
Minuto 40 ya los últimos momentos. Servicio de banda por parte de Liverpool. Tengan cuidado porque no me dan mucha confianza. Eso sí, en defensa sí veo que se ponen nerviosos, los de Liverpool. Va a buscar el balón el buen Javi. Javi se estaba retirando, la agarra lo que era Javier. De Javier a Paino, mete el zurdazo, la termina fallando. Menos de un minuto, esto ya acabó. Va a ser el saque de portería. Obviamente esto ya es juego para la escuadra Liverpool. Bien ganado realmente, o sea, se rifaron un juego limpio. Juego limpio, entretenido, tuvo de todo este partido. Se ve entretenido, no en cuestión de juego, sino de ponerte a ver a cada uno de los jugadores su juego individual y las cosas que hacen para que todo les salga bien. Es entretenido eso. Porque el juego estuvo de lo más lento posible. Las únicas buenas jugadas creo que fue el gol de Chon. El gol de Uriel de ese lado. Si no es Uriel la de la que saca 11. Y el de Paino. Los otros dos no estuvieron muy emocionantes, que digamos. Pero miren, aquí la victoria es la victoria. Y ese 5-1 se lo lleva a Liverpool. Felicidades, 3 puntitos más a su tabla. A ver qué sale, hermanitos. Mucha suerte. Y pues con esto concluimos esta noche. No tenemos más partidos, solamente uno.